Para los viajeros que exploran nuevos destinos, los mapas siempre han sido herramientas apreciadas para el viaje. Como ustedes saben, mi esposa y yo somos nuevos en esta parte del mundo, así que muchas veces en las últimas semanas hemos tenido que usar nuestro fiel mapa tradicional o el mapa moderno y conveniente que nosotros le llamamos el Dr. Google, solo para poder encontrar cómo navegar el camino del punto A al punto B. A veces detenemos nuestro carro y simplemente hablamos al teléfono y le decimos, oye Siri, ¿a dónde estamos? Y nuestro asistente digital nos responde dando nuestra ubicación precisa en ese momento. Como familia y miembro de la Iglesia de la Gran Asociación del Sur de Nueva Inglaterra, nosotros también, todos juntos, estamos en un viaje y en una nueva intersección. Estamos a punto de embarcarnos en una nueva etapa de nuestra odisea espiritual y misional. Sabemos dónde estamos, ya que juntos hemos visto cómo Dios nos ha guiado en el pasado. Sabemos que Dios nos ha bendecido en cada momento para traernos a este punto, a esta intersección en la historia de nuestra iglesia. La pregunta ahora, al comenzar este nuevo periodo de 4 años, es esta. Al enfrentar desafíos tan gigantes, misionales, teniendo millones de personas que todavía no conocen a Jesús, y entre ellos están nuestros familiares, nuestros vecinos, tenemos distritos de las ciudades grandes, aldeas, sin todavía un miembro de Iglesia Adventista, ¿qué vamos a hacer? La pregunta para nosotros es, ¿a dónde vamos? ¿Qué son nuestros planes? ¿Qué dirección vamos a tomar? Y no queremos hacer decisiones humanas, queremos que Dios nos guíe paso a paso. Así que en este punto, en esta intersección, hacemos la pregunta, ¿qué es el plan de Dios? ¿Cuál es su visión para nuestra conferencia, para nuestra iglesia local y también para ti y para mí? Permítanme invitarlos, tanto como ustedes individualmente, como miembros de la iglesia, a unirse conmigo para apartar de la semana del 15 al 22 de octubre para orar juntos por una visión que nos una y nos aclare cuál es la dirección que debemos de seguir para cumplir la misión de Jesús en nuestra vida y la vida de la iglesia. Durante esa semana, los invito a pasar más tiempo en oración, pidiéndole a Dios que nos muestre en qué dirección quiere que usted y la familia de Dios tomemos. ¿Cómo su iglesia local puede cumplir la misión y el llamado que Dios nos ha dado? Pidámosle a nuestro Señor Dios que nos provea el Espíritu Santo para que nos guíe y nos muestre cómo ser intencionales y efectivos en cumplir la gran misión que nos ha dado Cristo Jesús. Especialmente, cómo podemos significativamente tocar y conectar con nuestra comunidad. Hermanos y hermanas, Jesús viene pronto. El mundo y sus sistemas y los valores están derrabando. El tiempo es corto. Busquemos a Dios de rodillas y oremos fervorosamente para que tengamos una visión clara y sabemos en lo profundo de nuestro corazón a dónde es que Dios nos está guiando. Y hagámoslo todos juntos.